Hola chicos, siguiendo con la explicación de la clase de química, nos habíamos quedado en la nomenclatura de óxidos básicos. Vamos ahora con los óxidos ácidos. Bueno, es la combinación de un no metal más el oxígeno, donde siempre el oxígeno va a tener un número de oxidación 2 menos. En su consulta, ustedes me explicarán cuál es la definición de los óxidos ácidos, qué otro nombre tienen los óxidos ácidos y las tres nomenclaturas: tradicional, sistemática y stock. Vamos a ver un ejemplo de la formación de los óxidos ácidos. Decimos que es el oxígeno más un no metal. El no metal que yo he escogido es el cloro. Entonces, el oxígeno siempre tendrá número de oxidación 2 menos, mientras el cloro va a depender del número de oxidación que se encuentra en la tabla de elementos químicos que les proporcioné ya en clases. El cloro tiene número de oxidación 1 más. Como ya habíamos aprendido, hay un intercambio de los números de oxidación. Entonces, el 1 más del cloro pasa ahora a formar parte del oxígeno y el 2 menos del oxígeno pasa a formar ahora parte del cloro. En este compuesto, como pueden observar, el 1 no se coloca porque ya está sobreentendido y hacemos lo mismo ahora, pero con el número de oxidación del cloro 3 más. Nuevamente, el 2 menos del oxígeno pasa a formar parte del cloro y el 3 más del cloro pasa a formar parte del oxígeno. Se intercambian los números de oxidación. Otra vez, con el número de oxidación 5 más. El 5 más del cloro pasa a formar parte del oxígeno y el 2 menos del oxígeno pasa a formar parte del cloro. Ahora número de oxidación 7 más. 7 más del cloro pasa a formar parte del oxígeno y el 2 menos del oxígeno pasa a formar parte del cloro. Hay que notar que en la formación de los compuestos ya no ponemos el símbolo del número de oxidación. Y así se forman los óxidos ácidos. Para la nomenclatura, como decíamos, tiene tres nomenclaturas: tradicional, sistemática y stock. En la tradicional va a tener diversas terminaciones y prefijos. Por ejemplo, en el cloro mismo. Cuando el cloro trabaja con número de oxidación 1 más, va a tener el prefijo hipo y la terminación oso, es decir, que sea óxido hipocloroso. Cuando tiene el número de oxidación 3 más, va a tener la terminación oso. Su nombre será óxido cloroso. Con terminación 5 más, va a ser óxido clórico. Clórico, perdón. Cuando tiene terminación 7 más, va a ser óxido perclórico. Tenemos que fijarnos bien en las terminaciones que va a cumplir la nomenclatura. Cuando se habla de una nomenclatura sistemática, se va a ver la cantidad de oxígenos que tiene. Por ejemplo, aquí, ¿cuántos oxígenos tiene? Uno. Entonces, la terminación sería monóxido de, ¿y cuántos cloros tiene? Dos. Monóxido de dicloro, porque son dos. Ahora, acá en este segundo ejemplo, ¿cuántos oxígenos tiene? Tres. Entonces, sería trióxido de, ¿cuántos cloros? Dos. De dicloro. En el siguiente ejemplo, ¿cuántos oxígenos tiene? 5, vendría a ser pentaóxido de dicloro. Y en el siguiente ejemplo, ¿cuántos oxígenos tiene? 7, heptaóxido de dicloro. Mientras que en la nomenclatura, esto, como ya habíamos aprendido, vamos a poner la palabra óxido de el nombre del no metal y entre paréntesis y con números romanos el número de oxidación correspondiente. En este caso, óxido de cloro 1, acá óxido de cloro 3, óxido de cloro 5 y así sucesivamente. Otro ejemplo. Ahora el azufre. El azufre.
Sabemos que los óxidos ácidos se forman por la combinación de un no metal más el oxígeno. El oxígeno siempre número de oxidación 2 menos. En la tabla que yo les di de los elementos químicos, el número de oxidación del azufre es 2 más, 4 más y 6 más. Cuando es 2 más, hacemos lo mismo, intercambiamos los números de oxidación. El 2 más del azufre pasa ahora a ser parte del oxígeno. El 2 menos del oxígeno pasa a ser ahora parte del azufre. En este caso, ¿qué podemos observar? Que los dos son divisibles. Es decir, que podemos, como en matemáticas, simplificar y tendríamos un azufre, un oxígeno. Pero no ponemos los números, el número 1 específicamente, porque ya está sobreentendido. Ahora lo vamos a hacer con el número de oxidación 4 más. El 4 más del azufre intercambiamos con el oxígeno. El 2 menos del oxígeno intercambiamos con el azufre. Otra vez, podemos en este caso simplificar y nos va a quedar la respuesta. ¿Correcta? Es así. Y por último, el número de oxidación del azufre 6 más. Intercambiamos. El 6 más del azufre va al oxígeno, el 2 menos del oxígeno va al azufre. Y otra vez, ¿qué podemos hacer? Simplificar y nos va a quedar de esta manera. En las nomenclaturas, va a tener tres nomenclaturas: tradicional, sistemática y stock. La tradicional, dependiendo a la terminación, va a ser óxido hiposulfuroso. Cuando tiene el número de oxidación 4 más, va a ser óxido sulfuroso. Cuando tiene el número de oxidación 6 más, va a ser óxido sulfúrico. En nomenclatura sistemática vamos a ver el número de oxígenos. En este caso hay uno, entonces es monóxido de monoazufre porque solo hay uno. Aquí tenemos dos oxígenos, entonces va a ser dióxido de monoazufre. En este caso hay tres oxígenos, entonces será trióxido de monoazufre. Y en nomenclatura stock vamos a añadir entre paréntesis el número de oxidación del elemento. Entonces va a ser óxido de azufre, número de oxidación 2. Óxido de azufre 4 y óxido de azufre 6. Chicos, espero que les haya quedado más claro la consulta que tenían que hacer y así puedan realizar el deber que se encuentra en la plataforma. No se olviden que para cualquier inquietud estoy abierta y pueden comunicarse a mi correo. Muchas gracias, que tengan una buena tarde.